Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ya... Sin. Juro... Por el Corán... El cual está lleno de sabiduría... Que tú... Oh Muhammad... Eres uno de los mensajeros de Allah... Y que estás en el camino recto. Y este Corán es una revelación del poderoso, el misericordioso. Para que adviertas a unas gentes cuyos antepasados no fueron amonestados con anterioridad, y que viven despreocupados acerca de la verdad. Ciertamente, la promesa del castigo se cumplirá sobre la mayoría de ellos por no creer en Allah ni en su profeta. Hemos puesto en el cuello de quienes rechazan la verdad argollas que alcanzan la barbilla, encadenadas a sus manos, que los obligan a mantener alta la cabeza. Y hemos ubicado una barrera por delante y detrás de ellos que los separa de la fe. Y les hemos velado los ojos por lo que no pueden ver la verdad. Y no importa si los adviertes o no, porque no creerán. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Solo se beneficia de tu exhortación aquel que sigue la revelación y teme al clemente Cuando la gente no lo ve, anúnciale la buena noticia del perdón de Allah y de una generosa recompensa de su parte en el paraíso. <coughs> Realmente, nosotros resucitaremos a los muertos y registramos las acciones de los hombres y las consecuencias de éstas. Todo está recogido en un claro registro. La tabla protegida. Y expónles, oh Muhammad, el ejemplo de los habitantes de una población que recibieron la llegada de unos mensajeros de Allah. اذ ارسلنا اليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون Les enviamos a dos mensajeros, más los habitantes de dicha población Los desmintieron. Entonces los reforzamos con un tercero, y le dijeron a la gente: En verdad, hemos sido enviados a ustedes como mensajeros de Allah. <coughs>

No dicen más que mentiras. Los mensajeros dijeron, Nuestro Señor sabe bien que hemos sido enviados a ustedes como mensajeros. وما علينا الا البلاء المبين. Y a nosotros solo nos corresponde transmitir el mensaje con claridad. "قالوا إنا تطيرنا بكم.

Los lapidaremos y recibirán de nuestra parte un doloroso castigo. Los mensajeros respondieron, Ustedes son la causa de sus malos presagios. ¿Ven en nosotros un mal augurio porque los amonestamos? No. Más bien, son un pueblo transgresor. <laughs> Y llegó un hombre corriendo de las afueras de la ciudad que les dijo, Pueblo mío, sigan a los mensajeros. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Sigan a quienes no les piden ninguna remuneración a cambio y están bien guiados. وما لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.

¿Tomaría yo otras divinidades fuera de él? Si el clemente quisiera para mí un mal, esas divinidades que adoran no podrían interceder por mí ni podrían salvarme. Y yo estaría en un claro extravío. Yo he creído en su Señor. Escúchenme, pues. Mas se abalanzaron sobre él y lo mataron. <tíle> Entonces le fue dicho al morir, entra en el paraíso y vio la recompensa que le esperaba. En ese momento dijo, ojalá mi pueblo supiera. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين que mi señor ha perdonado mis pecados y me ha honrado haciéndome entrar al paraíso وما انزلنا على قومه من بعده من جن Y tras su muerte, no enviamos sobre su pueblo un ejército del cielo para destruirlo, ni necesitábamos hacerlo. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون bastó un solo gran estruendo para que todos quedaran inmóviles muertos يا حسرة على العباد ¿Cómo se lamentarán esos siervos cuando vean el castigo? Cada vez que recibían a un mensajero, se burlaban de él. ¿Acaso no ven cuántas generaciones que los precedieron y que nunca regresarán, destruimos y reflexionan sobre ello? Y todos los hombres sin excepción comparecerán ante nosotros para ser juzgados. وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون. Y tienen como prueba de nuestro poder que reavivamos la tierra árida y extraemos de ella el grano del que se alimentan. Y hemos dispuesto en ella palmeras y viñedos. Y hemos hecho que brotaran en ella manantiales que los irrigan. Para que puedan comer de sus frutos sin que sus manos hayan creado nada de ello. ¿No van a ser, pues, agradecidos? سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون glorificado sea quien ha creado parejas de todas las cosas de lo que produce la tierra de ellos mismos y de lo que desconocen. Y tienen una prueba de nuestro poder en la noche. Retiramos de ella la luz del día y los dejamos en la oscuridad. و الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Y el sol sigue una trayectoria determinada hasta un tiempo decretado: el día de la resurrección. Ese es el decreto del poderoso. El Omnisciente. Y hemos decretado las fases de la luna hasta que regresa en su última fase a la forma de una rama de palmera seca y curvada. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الـ 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 No puede alcanzar a la luna, ni la noche puede anticiparse al día. Y todos, el sol, la luna y los planetas, recorren su propia órbita. <coughs> Y tienen como prueba de nuestro poder que transportamos a sus antepasados en el arca de Noé, que estaba repleta. Y que hemos creado para ellos otros medios de transporte similares que utilizan. Y si quisiéramos, los ahogaríamos y no tendrían quien los socorriese. Y no se salvarían. A menos que nos apiadásemos de ellos para dejarlos disfrutar de la vida por un tiempo. Y si se les dice a quienes rechazan la verdad, teman el castigo que pueden recibir en esta vida y en la que les espera para que puedan recibir la misericordia de Allah se desentienden sin hacer caso, <coughs> y cada vez que les llega una prueba de la unicidad de su Señor, se alejan de ella. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ Y si se les dice que den en caridad parte de lo que Allah les ha concedido, quienes rechazan la verdad dicen a los creyentes: Tenemos que alimentar a aquellos que, si Allah quisiera, habría alimentado él. Realmente están en un claro error. Y dicen desafiantes, ¿cuándo sucederá el castigo que nos prometen si son veraces? No esperan sino el primer soplido del cuerno que los sorprenderá mientras discuten sobre asuntos mundanos y Entonces no podrán dejar testamento alguno, ni regresarán a sus familias. Y cuando suene el cuerno por segunda vez, saldrán de las tumbas y se dirigirán rápidamente hacia su Señor. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ديران أي de nosotros. ¿Quién nos ha hecho salir de donde descansábamos? Les será dicho, eso es lo que el clemente había prometido, y los mensajeros dijeron la verdad.

<laughs> Ese día nadie será tratado con injusticia y recibirán la recompensa que sus acciones hayan merecido. اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. Ese día, los habitantes del paraíso estarán ocupados en cosas placenteras. Ellos y sus esposas estarán a la sombra, recostados en divanes. Allí tendrán fruta y todo aquello que soliciten. Paz sobre ustedes será el saludo del Señor Misericordioso. Y Allah dirá a quienes rechazaron la verdad.

¿Acaso no les ordené, hombres descendientes de Adán, no adorar al demonio? Él es realmente un declarado enemigo suyo. Y les ordené adorarme solo a mí. Este es el camino recto. Y él ha extraviado a muchas generaciones de ustedes. Es que no razonan. Y les será dicho, este es el infierno que se les había prometido.

Hoy sellaremos sus bocas, sus manos no hablarán y sus pies darán testimonio de lo que hicieron. <laughs> Si hubiésemos querido, los habríamos cegado extraviándolos a todos. Y aunque se apresuraran por encontrar el camino de la verdad, ¿cómo podrían verlo? Y si hubiésemos querido, los habríamos transformado en piedras allí en sus hogares, de manera que hubiesen permanecido inmóviles sin capacidad para avanzar o retroceder. Y a quien le concedemos una larga vida, le restamos facultades, haciendo que su cuerpo y su mente se debiliten. No van, pues, a razonar, y no le enseñamos a Muhammad la poesía, pues no era adecuada para él. El Corán no es sino una exhortación y una clara revelación. Para advertir a quienes están vivos y para que se cumpla el castigo prometido sobre quienes rechazan la verdad. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ¿Acaso no ven que, entre nuestra obra, hemos creado para ellos dóciles animales de rebaño de los que son dueños. Y los hemos sometido a su disposición. Algunos los utilizan como montura y de otros se alimentan. Y de ellos obtienen beneficios diversos y una bebida, la leche. ¿No van a ser, pues, agradecidos? ¿Qué? Y los idólatras han tomado a otras divinidades fuera de Allah para que los socorran. <laughs> Mas no pueden ayudarlos, y comparecerán ante Allah el día del juicio final, como un ejército contra quienes los adoraban. Que no te aflija, pues lo que dicen, oh Muhammad, nosotros sabemos lo que ocultan y lo que manifiestan.

Discute manifiestamente el poder de su Señor. Y nos pone una pregunta a modo de ejemplo y olvida su propia creación. Dice,

Él es quien produce para ustedes fuego del árbol verde y pueden encender hogueras con él. <coughs> ¿Acaso quien creó los cielos y la tierra no tiene poder para crear algo similar? Por supuesto que sí. Y Él es el Creador Supremo, el Omnisciente. Ciertamente, cuando desea crear cualquier cosa, le basta con decir sé y es. Glorificado sea aquel a quien pertenece el dominio de todas las cosas y a quien retornarán el día de la resurrección.